niñas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy haciendo una cosa súper divertida, que es algo que me encanta, un afternoon tea en una guagua, en un autobús, en un bus. No sé qué más nombre puede tener esto. Bueno, salimos desde Victoria Coach Station. Yo estoy como medio acabada de levantar. Hola, señor. Y miren, así se ve. Es un autobús de estos antiguos, de británicos. Y lo han medio reformado por dentro y está increíble. Hacemos la afternoon tea ahí, vamos a comer scones, sándwiches, dulces. Y vamos a ver Londres a la vez que comemos el afternoon tea, que es para mí de las cosas más guay que tiene este afternoon tea. Así que vamos adentro y a comer. Back in 1732, St. James's Hospital was opened in the original Lanesborough House. They say many of the patients that died on the operating table still walk the corridors of the hotel. Bueno, chicos, el bus va diciéndote cosas a medida que vas yendo por lugares de Londres. Y es súper guay porque es una manera de hacer un tour por Londres y a la vez comerte un afternoon tea, que son dos cosas que tienes que hacer si vienes a Londres sin dudarlo. Bueno, vamos a empezar a comer, ¿vale? Porque yo ya tengo mucha hambre, y la tengo ahí haciendo fastidio. Aquí tenemos el menú para pedirlo usted o el café que quiera. Bueno, ya empezar a hablar otra vez. Y nos dicen que siempre tenemos que tener aquí en esta taza con la tapa el té, porque si no, obviamente, estamos en un autobús. Pues tenemos que tenerlo siempre tapado y aquí, porque si no, se puede caer y esto es un drama. Bueno, estamos entrando al área de South Kensington, que no lo digo, yo soy español, voy a decir algo en inglés, que no me va a salir South Kensington. Ahí está la estación. Miren, por aquí hay muchos restaurantes y muchas cositas. Es súper guay este área. Un montón de cositas que ver, sobre todo los museos. Todos los museos están donde puedes acceder gratis. Y voy a comer el salmón brioche. ¿Tienes una cara de dormida? Por esto yo mato. Calentita. Bueno, chicos, les presento a mi amiga la scones. Le voy a hacer una presentación totalmente bien. Este es una especie de pan dulce hecho con muchísima mantequilla. O sea, calorías aquí hay para regalar. Y como no son pocas las que tenemos aquí, pues le vamos a añadir clotted cream, que esto es como la parte más grasa de la mantequilla. Es como una entre nata y mantequilla, vamos a dejarlo así. Y es súper rico, se sirve en frío y se pone con las con caliente. Ahora le voy a hacer una especie de muestra de cómo me como yo las scones. Y luego también se le añade mermelada. Aquí nos han dado mermelada de fresa, pero mucha gente también le pone lemon curd, que es como una especie de crema de limón súper ácida. Bueno, scones, mi vida, te amo. Y son de las mejores que he probado en Londres. Bueno, pues aquí está mi mezcla. Primero le he hecho la clotted cream y luego le he hecho la mermelada. Pero aquí los ingleses tienen una gran batalla. ¿Qué se le pone primero? ¿Si la mermelada y luego la clotted cream o la clotted cream y luego la mermelada? No sé. True or not, there are still no formal flower beds in the Green Park. Está calentito, lleno de paz. Clotted cream y mermelada. Es un invento que es lo que más me gusta menos cuando me voy a Canarias, te lo prometo. Gato. En Emirates. Hacíamos afternoon tea y servíamos scones calentitas en el avión con este mismo tipo de mermelada de clotted cream. Lo poníamos así en la bandeja y también una mermelada. Y
ustedes no saben, cada vez que yo venía a Londres era como, bueno, todas las veces que veníamos a Inglaterra, si hacíamos un vuelo de tarde, hacíamos este servicio, el del afternoon tea, unos cuantos sándwiches, una scone, que también estaba muy buena, por cierto, la de Miren, y su plot is great y su mermelada. Es que, de verdad, tienen que probarlo, si vienen aquí, no pueden faltar de probar esto. Te sobran cakes, ellos están preparados aquí con unos takeaway boxes que te ponen para que pongas tus trucitos. Y está súper, súper, súper cute. Así te lo llevas para tu casa y tengo para toda la semana. Buckingham Palace is the official land. Y tiene ahí el suyo. ¿Te lo lleva, Didi? Es un doggy bag. Muy bonito. Y los sándwiches no podemos más, se van a quedar por aquí. Es que era demasiada comida. Siempre demasiada comida. La afternoon tea. Ya se ha acabado la afternoon tea. Una horita y media estuvimos dando vueltas por Londres y comiendo como vamos. Miren, aquí nos llevamos las cajitas con los dulces que nos han quedado para el resto de la semana. Y nos ha encantado, gracias por invitarme a Bridget's Bakery. Ellos tienen un restaurante, un afternoon tea place de cakes por la zona de Covent Garden. Y luego este bus que tienen dos que van dando vueltitas por todo Londres. Ladrona, ladrona.